Saludos y bienvenidos a mi diario de jardín. Te invito a visitar nuestro canal y explorar en él las listas de reproducción, mi galería, donde conocemos de manera ordenada los nombres comunes o científicos. Si reconoces tu planta, déjame un comentario para hacer el reconocimiento de su ficha informativa. Dios te bendiga. Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. En este video informativo veremos el top 10 de plantas para colocarlas en el jardín en exterior y que aguanten bastante el sol. Estas hermosas plantas estarán llenas de flores. Te diremos los cuidados sencillos. Siempre buscamos que sembrar en el jardín cuando el clima es cálido debe de ser un cuidado especial y también algunas plantas selectivas. Por ejemplo, en el verano, lo más difícil es conseguir plantas resistentes al sol a temperaturas cálidas. Por ello, el riego debe de ser constante pero adecuado, principalmente dependiendo de la especie. Seguramente tenemos más trabajo y además de ello buscamos colocar en el jardín aquellas plantas que habíamos colocado por estaca o semillas en canteros. Y a la llegada de la estatura, pues la llevaremos al jardín de exterior. Te mostraré en esta lista de top 10 plantas que puedes colocar en el jardín de exterior y que soportan bastante las temperaturas cálidas. Primero, las petunias. Reciben el nombre común de asimismo, petunias. Las petunias necesitan el cuidado para ubicarlas principalmente en bordeduras o en contenedores, la iluminación adecuada. En países tropicales esta debe de ser parcial o sol directo si el ambiente donde vives es de clima prudente y el sol no es tan fuerte. Pero ha de saberse que la floración se deberá a la cantidad o la calidad de luz solar que le des a las petunias, lo cual debe oscilar entre los 16 a 25 grados centígrados. Algo que favorece la floración de las petunias, además de la luz del sol, es el suelo. Este debe de estar preparado con materia orgánica bien drenado. Mantener un riego regular solo para darle a nuestras hermosas la humedad que necesita. Mientras más variedad de colores tengas en el jardín, más gratificante será el dedicarte a sus cuidados. Añade a tu diario de jardín la poda de limpieza. Eso hará que se mantenga libre de plagas. Estas hermosas plantas tienen diferentes especies, algunas perfectas para macetas colgantes, otras también como cubresuelos. Crece con rapidez, por lo que nos mantendremos dándole la forma. Segundo, Tibouchina, conocida como flor de la princesa. Algunas de estas plantas suelen tener un porte alto. La flor de la princesa encanta con su magnífica floración. Con solo 5 horas de sol bastará para que puedas tener exuberantes flores de primavera-verano. Aproximadamente la planta puede darnos flores desde el púrpura hasta el rosa. En su gran variedad de ellas, lo básico sería el suelo y el ambiente. Su crecimiento es tipo arbustivo, pero inicia su floración independientemente de su tamaño. Lo que facilita ese proceso es la posición en el jardín, en donde la hayas ubicado. Es probable que no necesite tener otras plantas cerca de sí mismas. La planta puede cambiar su coloración, preferiblemente en lugares de climas cálidos. Esta se adapta bastante. Las hojas suelen tonar desde un verde intenso hasta un amarillo, no por causa de enfermedad, sino por la cantidad de luz solar que le dé a la planta.
También se le conoce como nombres comunes: gloria brasileña, lisiandra, flor de araña, árboles de hojas de terciopelo. Es lindísima este arbusto. Ella crece y se desarrolla de manera frondosa, con ramas débiles pero bien alargueadas. Aunque también de este mismo género, también se conoce un ejemplar enano, de porte mucho más bajo. Tiene también hojas anchas y las flores son más redondeadas. Les encanta a las mariposas, las abejas y otros polinizadores. Tercero, áster, conocido como lucerillo, estrellita, áster alpino. Esta pequeña, también parecida a las margaritas, te va a gustar mucho. Sus requerimientos más específicos, como todas las demás, son el riego y el suelo, pues debes de tener bien en cuenta que los encharcamientos a las plantas tropicales no les gusta. Además de colocarle un fertilizante líquido cada 2 semanas durante el verano. Le sueles ver de color violeta durante el verano, pero también puedes encontrarla en colores como blancas, rosa. Se cultiva desde primavera a otoño a través de semillas, las que echan a raíz de su floración. Siempre utilizo pequeños envases con tapa o funditas de zip-zap para guardar las semillas y así poder cultivar los ejemplares de mi jardín nuevamente. Esta hermosa planta se caracteriza por gustarle que esté a pleno sol con suelo ácido, ligeramente seco, pero que mantenga cierta frescura, ya que soporta más la sequía que el encharcamiento. Cuarto, abutilón. Conocido como arbolito francés. También se conoce como buenas tardes, botón de oro. Esta hermosa planta perenne tiene todos los gustos de acuerdo a mis costumbres de cuidado en el jardín. Le gusta el riego en el suelo, no en las flores ni en las hojas directamente, sino adherido a su sustrato, con ligeros abonados cada 20 días. Le debes aportar cada 6 meses compuesto de mezcla orgánica en el tronco para restaurar los nutrientes. Las flores pueden ser de diferentes colores, del tono rojo, color salmón, hasta el púrpura. La que más me gusta es el abutilón striatum. La puedes utilizar para decorar paredes en formas de setos. Además, le puedes mantener la poda y el porte mediano. Cinco. Impatiens, conocida como alegría guineana. Esta especie favorita de todas es una planta que suele tratarse como anual, pero en países tropicales no se pierden totalmente, sino que dejan de florecer. Para realizar el cultivo de la misma es de primavera a verano, coleccionando las semillas o trasplantando aquellas que hayan salido por hijuelos. Cuando el clima sea propicio, se pueden colocar en canteros y realizar entonces los diseños en tu jardín. Cuando hace frío en el lugar donde vives, es posible que necesites resguardarlas. Les gustan los lugares luminosos, por eso la hemos colocado en el top 10 de plantas de sol para nuestro jardín de exterior. Aunque con cuidados específicos, principalmente aquellas zonas que son muy áridas y el sol directo, entonces lo que hace es que estos tallos carnosos se debilitan y se deshidratan. El sol las hace florecer, por ello te diré que debes colocar una mezcla en el suelo de materia orgánica, compost, mantillo, esto es para mantener la humedad. La puedes colocar en maceteros rectangulares o creando pasillos en el jardín, como te dije anteriormente. Son bellísimas y siempre tendrán flores. Sexto, el geranio, conocida también como geranios.
Se dice que son muy resistentes, variados y hermosos para decorar. Por ello te mostraré lo que no debes hacer. A estas plantas les gusta florecer en periodos cálidos, por ello en algunos países mantiene su porte. No debes permitir que la humedad llegue al geranio, ni que el sustrato se mantenga encharcado. La humedad es causa de pudrición en las raíces y también la planta va a desfallecer. Es otra de las plantas que le encantan las mezclas de suelo que realizamos en el canal. El mantillo, el compost, las piedritas son los elementos para el suelo de esta planta. Si el suelo está muy compacto, las raíces de esta planta no van a crecer y a desarrollarse, mucho menos a alimentar la planta. Es necesario que el suelo sea bastante flexible. También colócale en periodos cálidos un plato a la maceta, solo para mantener la humedad. Séptimo, la lantana, conocida también como lantana, banderita española, confite o frutillo. Este género de plantas perennes se ramifica rápido, de manera frondosa. Sus tonos de colores y su fácil cuidado permite que sea colocada en terrenos áridos, pero con suelo orgánico fértil. La puedes conocer como bandera española, flor de duende. Ella resiste la sequía, pero no el frío o la humedad en exceso. Las hermosas flores la puedes encontrar en diferentes tonos, como el rosa, el amarillo, el lila, el blanco. Es necesario quitarles las flores marchitas y darle poda de limpieza. Algunos que otros capullos de flores debemos esperar que surjan las semillas para su reproducción. Ocho. Clematis, conocida como clematides. Las clematides es una planta trepadora de abundante floración y larga duración. Es sumamente resistente a cambios de climas, solo debes mantener el suelo fresco. Su familia es larga, tiene más de 300 plantas, todas herbáceas. Se le suele ver bellísimas de primavera a principios de otoño. La puedes colocar en diferentes lugares en tu jardín, en una terraza o muro, que desees colocar una planta con flor en primavera. Esto te ayudará. Es ideal para cubrir pérgolas, tapizar, vallas e inclusive la puedes colocar en macetas con alguna escalerilla hecha de varillas o de madera. Estas hermosas flores son aromáticas, además la podemos colocar en escalones para que trepe, es muy bella. Nueve, plumbago, o conocida más bien como jazmín azul. Para el jazmín azul, el cuidado es sumamente fácil. Es una planta bastante hermosa, se conoce como jazmín del Cabo o celestina. El plumbago se utiliza para cubrir verjas, tapar muros, pero a diferencia de las plantas trepadoras que te había nombrado anteriormente, esta hermosa permite que sea colocada también en maceta colgante. Solo debes mantenerle el tamaño que prefieras. Se destaca mucho por sus hermosísimas flores azules. Esta aguanta también periodos de sequía y si quieres que mantenga la floración, échale compost al suelo. Es lo que más me ha ayudado para que mi plumbago siempre esté bellísimo. Además de que cada mes debes abonarla con humus líquido. Esto le ayudará a mantener el porte, sus hermosas flores y un buen follaje. Busca que a esta planta le dé el sol y poda sus brotes luego de haber floreado. Tendrás un jazmín hermoso por mucho tiempo. 10, también conocida como jazmín chileno. Esta hermosa planta echa flores y se le coloca en un ambiente parcial.
En climas muy cálidos conviene darle el sol de la mañana. Las puedes encontrar en blancos, rosas y rojo. Cultivar la mandevilla con dirección buena y con una iluminación adecuada te dará la oportunidad de ver crecer con buen follaje y abundante floración al jazmín chileno. Lo que más debemos de tomar en cuenta con este hermoso arbusto trepador o colgante es que el sustrato debe de estar fresco pero no encharcado. Soporta más bien algunos que otros días secos, no periodos largos de sequía, pero sí que nunca le dejemos el sustrato encharcado. Hemos colocado en esta lista de reproducción las plantas para colocar en maceteros o balcones que soportan bastante el exterior, los días de sol o sequía. Si tienes una terraza y no sabes qué plantas llevar ahí o alguna jardinera comprimida, este video te habrá gustado. Y por supuesto, sigues viendo los otros videos con igual contenido. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.